Bueno, amigos, usuarios que desean viajar a la isla de Margarita para fin de año a través del terminal de ferries de Puerto La Cruz, pues deben anotarse en listas de espera. Esto porque la boletería se encuentra agotada. Bueno, María Gabriela Rondón nos tiene los detalles. La isla de Margarita es el destino tradicionalmente escogido por algunos anzoatiguenses para recibir el año nuevo, por lo que quienes decidieron realizar el viaje adquirieron los pasajes con aproximadamente un mes de anticipación. Los temporadistas que deseen viajar durante estos últimos días deberán anotarse en listas de espera, pues los boletos se encuentran agotados hasta el 5 de enero de 2012. Van a empezar a vender a las 2 de la tarde, solo convencional y no carro. Y para fecha de enero es que van a empezar a pasar los carros. La situación en el terminal de ferries es de total normalidad. Las embarcaciones están saliendo en el horario destinado y se les está garantizando a los usuarios que ya adquirieron sus boletos con anterioridad el ingreso hacia las mismas. Desde el estado de Anzoátegui, María Gabriela Rondón, Noticiero Venevisión.